Jesus, you're the center. Su palabra dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Señor, clamo a tu nombre, el nombre de Jesús, ese precioso nombre de Jesús.
That name that I've called on ese nombre que he llamado mil veces, and that I will call a thousand more y que seguiré llamando mil veces más, that name that will forever ese nombre que por siempre estará en mis labios. And I encourage you this morning, y yo te recomiendo a ti y te animo esta mañana, even with faith as small as a mustard seed, aun con fe tan pequeño como una semilla de mostaza, que clamemos a su nombre, invoquemos el nombre de Jesús, that name that saves, ese nombre que salva, that name that heals, ese nombre que sana, for he has said, porque Él ha dicho que Él es mi Redentor. For he has said, he is my porque Él ha dicho, Savior. Él es mi Salvador. And these things he has promised y estas cosas Él me ha prometido. And his name means everything y su nombre to me. Significa todo para mí. I bless his holy and yo bendigo wonderful name. Tu santo y maravilloso nombre. His name comforts me su nombre when me I'm consuela alone. Cuando estoy solo. It strengthens me when I'm me fortalece cuando estoy en temor and it wraps me when I need it y me envuelve cuando lo necesito más. That is the name of my Savior, eso es el nombre Jesus. De mi Salvador Jesús. What an honor. Qué honor. What a privilege. Qué privilegio. Jesus. Jesús. The name that is engraved el nombre on my heart. Que está grabado en mi corazón. And when the world looks y cuando to see el mundo the owner, mira para ver el dueño, ven a Jesús. No one else owns porque my heart ningún like otro he does. Conoce mi corazón como Amen. Él lo hace. Amén. Ese es el nombre de Yeshua que Dios envió for me. Para mí. Aleluya. 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 Jesús, I call on your name. Invoco tu nombre. Let it never cease. Que nunca se detenga. Que nunca cese de este altar. Que nunca cese buscando más, más de tu hermosura. Más de tu gloria. Más de tu misericordia. Aleluya. Yeshua. Yeshua. Oh, el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Let heaven and earth hear. Que el cielo y la tierra oigan que yo invoco su nombre. Aleluya. Aleluya. Jesus. Jesús. Remontarán con alas como las águilas. Correrán
y no se cansarán. They shall walk. Caminarán and not faint. Y no se fatigarán. Because he gives power. Porque Él da esfuerzo to the faint. Al cansado. And to them that have no multiplica might. Las fuerzas al que no tiene increases ninguna. You're not strong, Lord. No somos fuertes, Señor, somos débiles. We have no power against no tenemos fuerza ni poder contra nuestros enemigos que no venga de ti. Our life is constantly nuestra vida assailed. Es continuamente asaltada. By forces that would draw us, por fuerzas que extraerían de nosotros and drown from us, y absorber de nosotros draw out our strength, quitando nuestras fuerzas both physical, tanto físicas, emocionales spiritual. Y espirituales. Because this world and porque the prince este mundo of this world y el príncipe de este mundo hates us, nos odia his church, y a su iglesia. So we come. Así que venimos, nos acercamos and wait for that renewing, y esperamos por ese renovar que tú prometiste. Renew my soul. Renueva mi alma. Renew. Renueva the thoughts. Los pensamientos. Renew the mind. Renueva la mente. Renew the emotions. Renueva las emociones. That so many times are tied. Que tantas veces son ligados a las circunstancias. Rather to you, en vez de a ti. We are weak, somos débiles, but you are strong. Pero tú eres fuerte. And I'd rather be weak, so y preferiría that your strength might be ser débil para que tu fuerza pueda manifestarse. And not be strong, y no ser fuerte. Stand alone before y quedar parado a solas mine enemies. Delante de mis enemigos. So I look to you. Así que miro a ti. For the manna. Por el maná. That falls fresh. Que cae fresco. Every day. Cada día. Upon your people. Sobre tu pueblo. So I gather. Así que lo junto. I lift my heart. Levanto, elevo mi corazón. I lift my hands. Elevo mis manos. For you are my God and my porque King. Tú eres mi Dios y mi Rey. You are the strength. Tú eres la fuerza. You are the life. Tú eres la vida. You are the light. Tú eres la luz. So strengthen us. Así que fortalécenos. Renew our strength. Renueva nuestras fuerzas. Feed us. Aliméntanos. With that life-giving manna. Con ese maná que da la vida. Which is you. Que eres tú, la palabra. Speak. Habla. Speak, O Lord. Habla, Señor. And your words will be. Y tus palabras serán. Strength to our sinews. Fuerza para nuestros tuétanos. Renewing for our minds. Renovación para nuestras refreshing mentes. Refreshing for our thoughts. Refrescar por nuestros pensamientos. Filling the emptiness of llenando doubt el vacío que crea las dudas, llenándolo con fe.
filling our weak vessels with llenando strength, nuestros vasos débiles con fuerza, and our minds with hope, nuestras mentes con esperanza. Yes, in these times, if es en estos tiempos si alguna vez hemos necesitado las protecciones diarias, ayudas y sabiduría ante estas desarrollantes nubes sobre esta tierra. Necesitaremos depender de Él como nunca antes. Not trust y no confiar in ourselves or in our knowledge, en nosotros mismos ni en nuestra sabiduría, conocimiento o aún nuestras experiencias pasadas como guías for the future ways para los caminos futuros que hemos de caminar. In our dependence y nuestra dependencia upon His Holy Spirit sobre su Espíritu Santo will be vital. Será vital. Whereas perhaps in times past it was an accessory. Por cuanto quizás en tiempos anteriores era solo un accesorio o solo una herramienta que usábamos. Or it was an emergency kit, o era or a medical kit, algo emergencia que usábamos. That we could go to, con un paquete de medicina que podemos ir, acudir, to heal our wounds, para sanar nuestras heridas. Or to find the answer, o encontrar, hallar la respuesta para nuestros problemas. But in this, pero ever en esta so complex, tan compleja, evolving cada times, vez más tiempos evolucionando, we will need, necesitaremos all of his wisdom, toda su sabiduría, all of his todo su guiding words behind us, sus palabras que nos guían detrás nuestro. If ever we needed to, si alguna vez necesitábamos no confiar en nosotros mismos, it is now and in coming es times, ahora y en los tiempos venideros. Nor lean unto our own understanding, ni tampoco descansar en nuestros propios conocimientos, because the solutions that will o sabiduría, porque la solución, for the future las soluciones que necesitaremos en el futuro serán únicas, very unique, muy únicas, things that we have not, cosas que no hemos thought of before, pensado antes o se nos ha ocurrido, things we have not encountered before, cosas que no nos hemos enfrentado antes. We will need the answers, necesitaremos las respuestas, necesitaremos las respuestas ahí en el momento, right there, que significa en ese mismo instante. And so, es así, as never before, we must que como nunca trust antes and rely debemos confiar on the one that has taught y afianzarnos that we can de aquel que nos him ha enseñado que podemos confiar en Él. And not worry, y no preocuparnos. If I don't have the answer for tomorrow, si no tengo la respuesta para mañana, and just y solo keep your heart, guarda tu corazón mind, y mente attuned, afinados, for the sintonizados por la respuesta de ahora. We don't need the answer, no necesitamos la respuesta for next week, para la próxima semana, for tomorrow, ni por mañana, but he will guide us, pero Él nos guiará one step, un paso, one day, un día at a time, a la vez. So in these times we cannot, así que en este tiempo no podremos hacer planes a largo plazo. Yes, we can hope, sí podemos tener la esperanza, podemos poner las cosas en nuestros calendarios, pero sabiendo that one day to another, que un día al otro, things will change, todo va a cambiar. And we must be willing, y debemos estar dispuestos to follow that flow of a seguir change, ese fluir de cambio y dejar que Dios nos guíe in every en cada decision. Decisión. That's what trust is. Eso es lo que significa confiar. That's what trust eso es lo que significa is
la confianza de un bebé. That's the grown-up's worry. Esa es la preocupación de los grandes, no los bebés. Acerca de su vida, protecciones, presentes y futuras. La semana pasada hablé acerca de la voz que llama de la profundidad, clamando al pozo que está dentro nuestro. Y todos somos conscientes que el apóstol Pablo también lo era, de la profundidad, de la maldad que está dentro nuestro y que permanece en nosotros al ser tan conscientes en nuestros días y nuestros errores, pecados, fracasos, errores y los pensamientos que, como dijo Jesús, que vienen del corazón, el corazón que desearíamos no tener, un corazón que es un misterio, que no podemos conocer, como Dios le dijo a Jeremías, que no conocemos sobre lo profundo que es ese pozo de maldad dentro nuestro, pero también, como dijimos a los jóvenes el viernes, hay un pozo, una fuente de aguas vivas que Él ha puesto dentro nuestro también. Bueno, ahora morando juntamente con lo malo, con la maldad, una fuente de bondad, de bien, una fuente que también es eterna y profunda. Pero gracias a Dios que Él es ese abismo de maldad dentro nuestro es temporario. No durará más allá de nuestro último latido de corazón o nuestro último suspiro. Pero esa fuente eterna dentro nuestro permanecerá por toda la eternidad y estamos linkeados a esa fuente que es en Él. Y aquellas dos batallan uno contra el otro. Pero hoy quiero hablar acerca de las influencias sobre aquellas fuentes, tanto buenos como malos. Somos conscientes que hay voces, que hay fuerzas que tironean a nuestro corazón y a la maldad interior. Hoy más que nunca, aunque siempre ha sido así, pero hoy los medios y los influenciadores luchan, compiten para llamar nuestra atención de nuestra mente, para ganar control, influencia sobre nuestras mentes. ¿Y cómo logran esto? ¿Cómo pueden entrar adentro? ¿Cómo pueden fomentar la maldad? ¿Cómo pueden hacer que el hombre responda en ese abismo dentro de maldad que empiece a fluir, a salir? ¿Cómo puede una influencia de afuera causar un efecto dentro nuestro? Sí, sabemos que las palabras pueden influenciar nuestros pensamientos. Sabemos que las fotos, los videos, la música, y especialmente cuando se combinan los tres, el poder de lo que ven los ojos y el video, el poder de las palabras en el audio y el poder de la música, que es aún otro idioma más, al combinarlos y ser tirados dentro de nuestras almas, esas tres juntas, y algo adentro sucede. ¿Por qué algo sucede adentro nuestro?
¿Qué es ese poder? Esa, que causa que adentro algo reaccione, sea con lágrimas o con enojo, con risa o con odio. Así que, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso que causa que aquel fuente de maldad adentro nuestro comience a brotar? As you hear, al oír or see, o ver the influence, esta influencia, if you draw near, si nos acercamos closer, y lo miramos más de cerca, as al, some of you even algunos de ustedes quizás han pinchado en un enlace y es un cebo, es una carnada, link, quizás sea un enlace a alguna cosa linda. O alguna frase que dice, oh, esto es lindo, pincha en esto. Y esa es la primera atracción. Eso no es la influencia. Por eso lo llaman carnada. Pinchar la carnada y te lleva a un lugar que es mucho más fuerte. Un lugar que causará una influencia, una reacción, una influencia dentro nuestro. Esa influencia puede ser buena. Como muchos que están escuchando lo que Dios está haciendo en una reunión o un mensaje y son bendecidos, eso es una influencia para bien. O puede ser malo dependiendo con el origen de ese lugar, de donde viene, si es bueno o malo. Segunda Corintios, hay una escritura que voy a usar hoy. In chapter 4, en capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 3, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, por los cuales el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es muy interesante, escritura dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente para que no puedan recibir la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, para que no resplandezca la luz, o sea, que no pueda entrar la luz. Cuando Pablo dice el Dios de este mundo, usa minúsculas la palabra Dios, no con capital, con palabras mayúsculas. No es Dios. Que está hablando, pero de Satanás está hablando. El nombre de Dios ha estado aquí no por causa de tener los atributos divinos como Dios, Jehová, tiene, sino porque Él es aquel ser malvado que es adorado en este mundo, como adoraban los ídolos y las cosas de este mundo. De hecho, en las Escrituras, aunque aquí se le refiere como el Dios de este mundo porque la gente lo considera un Dios, pero Juan 12:31 lo llama, dice que es un príncipe de este mundo. Y es el poder de los aires. En Efesios 2:2 dice, principados, potestades, en Efesios 6:12 y en Efesios 2:2, gobernantes de tinieblas de este mundo y la maldad espiritual en las alturas. Él es el gran influenciador que ciega los ojos del pueblo del mundo, de la tierra, con incredulidad, para que no puedan ver la luz. Y dice, no sea cosa para que no resplandezca la luz gloriosa del Evangelio glorioso de Cristo
que no pueda ser visto. Él hace todo lo posible para tratar de parar el brillo de Dios, de brillar sobre él lo que él considera su pueblo. Es muy interesante la palabra griega por brillar que él usó aquí, que no sea que la luz o brillar del Evangelio significa irradiar luz, brillar luz y causar que luz sea prendido o encendido. Es interesante porque leemos que en Juan que Dios es luz y Él irradia luz y vida, o sea, como ondas que salen, luz y vida. Y Él crea que los ojos ciegos, ese brillo, ese irradiar del Evangelio, causa que el ojo ciego sea abierto para que pueda ver, que una vez fui ciego, pero ahora puedo ver. Sublime gracia, dice el himno. Tan poderoso la influencia de ese brillo, que los ojos ciegos son abiertos, está resplandecer. Por eso dice, el Dios de este mundo hace todo lo posible para tratar de evitar que ese brillo, ese resplandecer llegue a nuestras mentes. Por eso influencia las mentes y los corazones para cerrarlos, no sea cosa que esa luz resplandezca sobre ellos, que brille sobre ellos. Recordarán, muchas veces la bendición, la oración hemos oído, sacerdotal, la palabra que dice en Números 6, 25 y 26, dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea agraciado contigo, tenga gracia contigo. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Ahora aquí, la palabra por brillar, claro que es en hebreo, el griego algadazo, pero esta palabra hebreo es or, y significa iluminar, hacer brillar y alumbrar. El Dios de este mundo, el Dios que el mundo adora, Él irradia lo que llamamos brillante oscuridad. Una oscuridad que es opuesta a la luz, pero irradia porque brilla. Pero es como un faro de pecado. Brilla, pero no como la luz. Es oscuridad que brilla. Y el Dios de este siglo, de este mundo, irradia esa oscuridad en cada manera que puede, apelando al hombre caído dentro nuestro, aquella profunda pozo de maldad dentro nuestro, para crear oscuridad dentro nuestro también. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra aplicar esta influencia? Porque esa influencia ha estado obrando sobre hombres y la humanidad muchísimo antes que había Twitter o Twitch o TikTok o Internet o aún email o aún la radio o aún el telégrafo, mucho antes, o aún cuando no había siquiera escritura. Él irradiaba a los almas, a la alma de Caín, que irradió para hacerlo matar a Abel, su hermano. Así que no es estas modernas técnicas que multiplican, solo multiplican y hacen mucho más rápido
mucho más efectivo es de irradiar de maldad al corazón de los hombres. Pero si no hubo ninguna de estas cosas modernas, ¿cómo en tiempos pasados también, cómo esa influencia logra entrar en nosotros? Es por el misterio de una ley llamado resonancia. Estoy seguro que has oído de un gran hombre al cual Dios reveló muchísimos secretos de la ciencia, muchas invenciones que tenemos hoy, como la luz. Damos gracias a este hombre que recibía sueños y visiones de parte de Dios para crear estas cosas, un hombre llamado Nikola Tesla. Él escribió esto. Él dijo, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Repito eso. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Ahora no había radio en ese tiempo. Estaban recién saliendo y entrando al mundo de industrialización. Como Edison, estaban cargando las baterías de Niagara Falls, aquellas cataratas en Nueva York, y dando una pequeña ciudad un poquito de luz para reemplazar las luces de gas natural. Pero Tesla sostenía una bombilla de luz en su mano, sin ninguna conexión, desenchufado de nada, acercarla a lo que él llamaba un resonador, y de repente esa bombilla comenzaba a brillar y encenderse sin ningún poder entrando en él. Él no estaba tocando nada para que la electricidad pase a través de su cuerpo, a su mano, a la bombilla. Él lo llamó resonancia. De hecho, él edificó un muy gran resonador que se llama hoy la bobina de Tesla, que se aplica a muchísimas cosas hoy. Y él pudo encender 200 bombillas, 200 bombillas de luz. ¿Estás listo? Que estaban a una distancia de 26 millas de distancia, más de 40 kilómetros. Un resonador. Antes de morir, él siempre había soñado y llegó a edificar en su vida. Quería crear una gran torre que irradiaría energía gratis para todo el mundo. Ahora, recuerda, cuando él recibió esta idea, Edison y los banqueros, J.P. Morgan y otros, estaban haciendo muchísima plata con esta nueva generador de corriente directa, pero esta corriente directa no va muy lejos, solo muy corta distancia, como una pila. Y ellos estaban haciendo muchísimo dinero con esta invención de electricidad de corriente continua. Y cuando escucharon que él quería edificar este gran resonador que daría energía libre a todo el mundo, comenzaron a cortar sus préstamos y tratar de impedir en todas las maneras que pudieron. Dijeron que jamás sucedería, aunque realmente sí funcionaba. Tanto de que él sería llamado el inventor de la radio de onda corta, del control remoto, de tantas cosas como esas. Muchísimo, muchísimo antes de su tiempo. Dijeron que no podía ser, no hay manera que puedes irradiar nada. En esos tiempos tenían un código
Morse que se transmitía a través de cables y él estaba atado de mensajes por Wi-Fi, digamos, como hoy. Dice, no puede ser que las voces se transmitan por el aire. De hecho, él fue el que descubrió la radio de onda corta y la corriente alterna. Mis hijos se van a acordar de eso. Yo soy un licenciado en radio aficionado y ellos lo escuchaban en los años 74, 76. Yo tenía muchas horas de noche comunicarme de mi casa en Argentina por onda corta en radio que había yo edificado a Estados Unidos. Hablaba con Asia, todo a través de onda corta, una radio con una antena que yo también construí, que irradiaba mi voz y recibía de lejos las voces del mundo. Esto no existía. Y sin embargo, él, Tesla, lo hizo. Y no fue hasta que 1885 un hombre llamado Jonathan Zenek, que fue a un seminario evangélico teológico en Marlborough, Alemania, para buscar a Dios y leer acerca de él. Y él descubrió que lo que Tesla dijo era verdad. Él descubrió que ondas eléctricas podían ser transmitidas y recibidas yendo a través de la cobertura de la Tierra. Mis disculpas a los que creen que la Tierra es plana. Ninguna ofensa es intencionada ahora. Pero él dijo, sí, una torre puede hacer ondas que pueden ir alrededor de la Tierra en curvatura y llegar a cualquier parte del mundo. Pero Nikola Tesla, quien murió pobre en una pieza de hotel abandonado, y la mayoría de sus invenciones y los muchos baúles que él dejó con dibujos y descripciones y todo, instrucciones cómo hacer esto, fueron quitados por el gobierno de Estados Unidos secretamente. Pero su sueño, como tantos otros sueños, fue destrozado por empresas poderosas de energía codiciosas y querían vender la energía enviada a través de los cables en vez de por ondas. Y él fue forzado o entrar en bancarrota, obligado a vender la idea a J.P. Morgan, que planeaba enviar mensajes inalámbricos a Europa por radio, porque él creía que sucedería, aunque se reían de sus inventos, lo criticaban, trataban de detenerlo, le robaron todos sus inventos como Edison hizo. Por eso tenemos hoy día corriente alterna. Él solo tenía, fue una gran discusión en esos tiempos, cuál de los dos, directa versus alternaba. Edison y todos los bancos decían, no, corriente alternada no sirve. Pero lo de Tesla llegaba a largas distancias y eso cambió todos los generadores del mundo y hoy que hoy tenemos, por ejemplo. Lo que él había inventado, Tesla. Él inventó de paso lo que se llama un motor de inducción, motor tan efectivo que Tesla, Elon Musk lo usa en su compañía, en todos los autos Tesla y muchos otros autos eléctricos usan el motor de Tesla que inventó Nikola. Por eso Elon Musk llama a sus autos Tesla. Pero todas estas cosas, como dijo Tesla, todas cosas dentro de nuestro universo están en constante movimiento. Aún objetos que aparenten ser sólidos y parados son en realidad, ahora lo sabemos, cualquier joven en la escuela sabe eso hoy, que todo, aún las cosas sólidas, están continuamente en movimiento y vibrando adentro, oscilando, resonando a distintas frecuencias. Y esa vibración o frecuencia produce una resonancia
en los objetos cercanos. Resonancia es otra palabra por vibraciones sincronizadas. Dos vibraciones que se sincronizan. Y está en el corazón, no solo de la conciencia humana, sino también de la realidad física. Un fenómeno interesante ocurre cuando diferentes cosas vibran se acercan uno a otro a proximidad. Muy a menudo, algo que está vibrando, moviendo, se convierte en un resonador. Y esa resonancia causa que este otro objeto que está quieto empiece a vibrar hasta que está sincronizado y ambos vibran en la misma frecuencia. Si tú tomas un diapasón, algunos de ustedes saben lo que es un diapasón, ¿no? Los más viejitos. Es una cosa que uno golpea y empieza a emitir un sonido en la, y lo pones sobre algo sólido y escuchas el ruido. Pero entonces verás que una cuerda de una guitarra comenzará a vibrar, o de un piano empezará a vibrar, porque esta vibración se transmite por el aire hasta que el otro empieza a moverse, a sincronizarse y emitir el mismo sonido. Se sincroniza a veces en maneras que parecen misteriosas. ¿Cómo puede ser eso? Resonancia es algo muy, muy poderoso. Un ejemplo. El 12 de abril de 1831, hubo 74 soldados británicos marchando a través del primer puente colgante jamás construido. Esto fue en Europa. Estas tropas, 74 soldados, comenzando a marchar a través de ese puente inaugurado, sincronizados, todos, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y de repente, sus pies marchando, creó una resonancia que hizo que el puente vibraba a esa misma frecuencia, porque sus pasos tan perfectamente sincronizados, causando que copie en el puente esa resonancia, que resuene esa vibración, que de hecho causó que el puente se derrumbe. Después de eso, desde 1831, el ejército británico ha tenido una orden permanente de jamás marchar en paso sincronizado en un puente. Estoy seguro que has visto cómo un puente comienza a vibrar por el viento hasta que se rompe todo. Bueno, volviendo a Tesla, Nikola Tesla, él conocía el poder de resonancia. De hecho, él inventó un pequeño, que después llamaron una máquina de terremotos. Era un pequeño vibrador o resonador que cabía en el bolsillo, que él podía sintonizarlo, y lo puso contra la columna de un edificio donde él fue. Y comenzó a sintonizarlo de pasito la frecuencia hasta que de repente esa columna empezó a vibrar. Toda la pieza comenzó a vibrar. Y casi hizo que colapse, se derrumbe ese edificio. La historia dice, aún llamaron a la policía porque pensaban que era un terremoto los vecinos. Y dicen que fue un ayudador de Tesla que agarró un martillo, rompió el vibrador. Tesla quería seguir yendo y demostrar el poder de ese pequeño resonador, el poder de algo que hace que resuene en otro objeto y vibre. Yo no sé si tú has visto el terremoto en Turquía. Yo vi un video los otros días de una cámara, y se ve la cámara que se mueve despacito de un lado para otro, así. Están fuertes los edificios, pero se mecía un poquito la cámara, muy poquito, y de repente se derrumbaba un edificio.
iba de aquí para allá, despacito la cámara, en ritmo. Después otro edificio se derrumba y la cámara iba para la izquierda, para la derecha. Resonancia. Pareciera, yo mencioné los hippies en el último mensaje, creo. Creo que los hippies de los años 60 tenían razón cuando decían, todo se trata de vibraciones, hombre. Y sí, vibraciones. Las drogas, la medicina amplifica esas vibraciones y las drogas también producen vibraciones. De esta otra forma, que onda, que es una manera de decir vibración. Invisible, pero muy distintivo sentir. Una cualidad, calidad que podemos sentir, percibirlo. Las personas irradian ondas alrededor suyo, vibraciones a su alrededor. Ondas buenas. Hay gente que tiene buenas ondas y otras personas tienen malas ondas. Estás alrededor de ellos y dicen, ay, te sientes mal. Dice, qué negatividad, qué onda mala. Y otros tienen buena onda. Y te gusta hablar con esas personas. Irradiar. Aunque no digan nada, irradian algo. Malas ondas son conocidas de causar que las plantas se sequen y mueran. Las buenas ondas hacen que las plantas florezcan. ¿Por qué es esto? ¿Qué vibración está alcanzando esas plantas? ¿Por qué pasan cierta música a las vacas y dan más leche, los pollos y dan más huevos? ¿Qué es esa resonancia? El poder de la resonancia. Los demonios y la maldad, las ondas malvadas causan una resonancia en ese pozo oscuro y malvado del corazón del hombre y empieza a entrar en sincronización con esa influencia de afuera, porque lo de afuera hace que lo de adentro entre en sincronización. ¿Y cómo podemos evitarlo? Hasta aún hay lo que llamamos, personas llaman ondas raras. Algunos de ustedes sintieron eso el viernes cuando vino alguien. ¿O no? Extrañas vibraciones o ondas. ¿Cómo podemos evitar esa resonante vibración de maldad de afuera, la influencia afuera, sobre nuestras mentes y almas? ¿Cómo podemos evitar que lo de adentro responda? Ahora, no tienes que hacer nada. La resonancia hace que eso adentro nuestro comience a vibrar, aunque quieras o no. Se sincroniza. Así es, ¿cómo podemos evitar que aquello dentro nuestro que causa que nuestro hombre interior se agriete o eventualmente sea derrumbado y hace que nuestra fe se colapse o derrumbe? ¿Cómo puedes pararlo? ¿Cómo lo paran en este mundo? ¿Cómo paran los puentes de colapsarse por la frecuencia de los autos que pasan? ¿Cómo paran el derrumbar de un edificio? De caer debido a resonancia, ¿sabes cómo? Aplicando lo que se llama amortiguadores. Amortiguadores para bloquear la transferencia de vibraciones que pueden hacer que un edificio o puente comience a sacudirse, no importa qué sutil sea la influencia. Y esa vibración debilita el interior y la integridad estructural, aún si has hecho de cemento duro. Por eso la necesidad de un amortiguador para parar la vibración. Por eso se llama un amortiguador de frecuencia, para que no se desparrame al resto del puente. Por eso los puentes no son construidos sólidos. Son construidos en secciones. Y entre cada sección se divide del otro con un amortiguador.
Es algo que absorbe la vibración y no lo transmite al próximo sector para que no pueda hacer caer el puente o el edificio. Ese aislamiento para esa resonar de esa vibración, porque se propaga a través de ondas, y para parar esas ondas ponen como una pared que cuando viene esa onda llega, es absorbida, pero no se transmite más allá. Porque si no hay como un tsunami, va a seguir esta ola de un lado de la tierra a la otra. Porque una onda es una onda, no puede ser parada. Así que hay materiales en ese amortiguador o aislamiento que absorben esas ondas mecánicas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar un absorbedor o aislamiento amortiguador para parar que nuestros malos corazones resuenen de los males sugerencias, pensamientos transmitidos aún afuera nuestro? Por el Dios de este mundo. ¿Cómo podemos lograr eso? No resonar. Escuchamos algo y nos enojamos. Vemos algo y reaccionamos. Es automático. Y no es que escuchas una voz del diablo hablándote, enójate. No necesita decir nada. Solo te muestra el estímulo correcto y adentro el maldad reacciona en nosotros, resuena, se sincroniza. Cuando Jesús fue en el desierto, en el principio de su misterio, antes de comenzarlo, después de ser bautizado, Él fue enviado al desierto por el Espíritu Santo para ayunar y debilitarse por 40 días y 40 noches. Y cuando Él estaba débil, ahora tú sabes, como yo sé, que cuando estás débil y tu cuerpo está drenado de la fuerza, eras débil también en la mente. Eres débil en tus emociones, no puedes reaccionar, estás ahí sentado esperando que la medicina funcione, que funciona por vibración también, esperando tu cuerpo que se fortalezca para poder rechazar esa debilidad o esas influencias. Y allí estaba Jesús, hambriento, débil. Y el diablo comenzó a vibrar, a resonar. Tú eres el Hijo de Dios, es verdad. Puedes tomar esta piedra y convertirla en pan. Oh, y Jesús tenía hambre. Quizás miró esa piedra. Dijo, oh, qué lindo pan haría eso. Vibrar, 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 vibrar. Su estómago quizás decía pan, 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 vibrar, 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 resonar, resonar, resonar. Tenía que poner un amortiguador. ¿Cuál fue su amortiguador, su aislador? ¿Cómo paró esas vibraciones de tentaciones de causar que él adentro cambie y entregarse? ¿Alguno se acuerda? Escrito está. Escrito está. Dios dijo esto: el hombre no comerá de pan solamente. Él puso ese amortiguador, ese aislador allí adentro, y de repente aquella resonancia fue bloqueada y no le afectó. Así que intentó otra cosa: lust of power. La codicia de poder, ambición de poder, todas las cosas que están dentro de ese pozo de maldad del hombre. Pero Jesús dijo, Él ha venido, pero no encontrará nada en mí, Satanás, porque está en su lugar. Esos amortiguadores, esa vibración no pueden entrar y causar que lo de adentro pueda resonar en nuestros corazones. Porque la palabra de Dios es como una
un arma de dos filos. It's a damper. Es fuerte, es un amortiguador que tirará fuera toda imaginación malvada. God's word. La palabra de Dios. In Psalm 119, en Salmo 119 verse 9, y versículo 9, there's a word hay una palabra people. A los jóvenes. It says, how y dice, ¿cómo puede un joven way, limpiar su camino? And it answers, y contesta, by taking heed, cuidando conforme to your a tu palabra, escuchando, so how can a young man prestando atención a tu palabra. ¿Cómo puede un joven evitar la maldad, avoid the filth, la inmundicia, clean, he said, y guardarse limpio? Dice, heed, prestando atención a la palabra de Dios. And when we apply that damper y cuando in our aplicamos lives, ese aislamiento a nuestras link, vidas, God's word, pinchando ese enlace, la palabra de Dios, y no pinchando photo, una pictures, foto, aún las fotos, can make una propaganda, aún las fotos pueden hacer que las codicias de la carne adentro comiencen a vibrar. Una foto hasta que de repente quieres pinchar ese enlace more, para ver más. The resonation, a picture, el resonar de una foto está vibrando, está produciendo vibraciones. Here, tú estás aquí, la foto está allí. ¿Cómo puede despertar adentro una maldad adentro, un corazón, de como la lava de un volcán de adentro? Y dijimos, está inactivo mi volcán. No, ¿tú piensas? No. Ese pozo dentro nuestro es un volcán activo esperando explotar, y las correctas vibraciones y resonancias dentro nuestra, si no hay amortiguadores o aisladores para parar que entre dentro nuestro. Oh, how the God of this world oh, uses como el Dios de este mundo usa not only lust and no solo codicias y sexo para resonar el corazón of men and women, de los hombres y mujeres, but also sino también he resonates resuena with the tuning fork con resonancia de un diapasón greed, llamado codicia. Greed. Codicia. Oh, the new iPhone came out. Oh, este nuevo iPhone salió. New tablet came out. Oh, nuevo tablet salió. Oh, I like that car. Oh, me gusta este vehículo. Started vibrating. Y comienza a vibrar, greed, codicia, greed, codicia, greed, codicia, codicia, codicia. Envy, envy, envidia, 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 envidia. Look at the car your neighbor mira el auto de tu vecino que es mejor que el tuyo. Envy, envidia, greed, codicia. Seven capital sins. Cada uno de los siete pecados capitales resuenan porque están dirigidos a la humanidad. Afuera, no están obligando que el hombre haga nada, pero ese resonador está allí, esa resonancia sucede. Y yo lo miro y ayudo su fuerza, lo abro. La curiosidad que mata al gato. Otra resonancia, curiosidad. Just like right here. Hay poder, hay ondas por todos lados rodeándonos hoy aquí. Hay ondas pasando este edificio a través de nuestros cerebros, nuestros cuerpos ahora mismo. Ondas eléctricas, magnéticas, formadas por la electricidad y los cableados en el edificio. Wi-Fi hay aquí dentro. Que está atravesando todo nuestro cuerpo y mente. All sorts of way, radio todos tipos waves, de ondas, de ondas de radio, right en televisión. Puedes abrir un pequeño receptor de televisión y con una antena y recibirás imágenes y una película aquí mismo, dentro del edificio, no a través del internet. A portable radio, una radio portátil, hay señales de radio por todo el mundo. Están todos aquí alrededornos, pasando por nuestros cuerpos. No lo sentimos, but does it affect it? Pero nos afecta, nos afecta. Ask Connie's family, pídele a la familia de Connie y sus vecinos que viven detrás de una torre de móvil, teléfono celular, y cómo todos los vecinos han tenido cáncer. Habla a aquellos que tienen sus casas debajo de las torres de alta tensión de eléctrica. High voltage wires.
esa alta tensión. Háblale, pregúntale cómo está su salud. Sí, estamos rodeados de resonadores que llaman a la maldad pozo, que es maldad a pozo dentro nuestro. Codicia, envidia, sentido de justicia, sentidos de bien y mal, que está dentro de nosotros también y que reacciona a las cosas que vemos. Pero la palabra de Dios tiene y siempre ha sido, es y será un aislador, un aislante que parará aquello resonar dentro nuestro, en nuestro corazón. Cuando eres tentado, pruébalo. Ve al libro de los aisladores y verás cómo, a las escrituras, y verás cómo de repente esas vibraciones empezarán a debilitarse dentro tuyo. Ve a orar y el resonar del cielo, la resonancia del cielo alimentarán otra sincronización buena dentro tuya, que son contraria, una señal contraria, opuesta a la señal del diablo. ¿Y cómo sucede ese aislador? Esto, la codicia que dice yo quiero. El aislador es un opuesto, resonancia que dice no lo necesito. ¿Sabes? ¿Cuántos de ustedes tienen una auricular? Sí, que tiene este sistema de cancelación de ruidos. Es tan lindo cuando vas en el avión. Pero ¿cómo funciona ese auricular? El ruido es una vibración. Varias vibraciones, varias frecuencias. Y hay un pequeño micrófono que escucha, duplica esa, pero lo pone opuesto. Lo que es positivo lo hace negativo, lo negativo lo hace positivo. Y se cancelan uno al otro. Esta resonancia entra y el otro viene del lado opuesto y entre los dos queda cero, se cancela y el ruido para. Y la otra voz dice, no lo necesitas. Acá dice, lo tienes, lo necesitas. Esto es bueno, esto es malo. Yo lo quiero, no lo necesitas. Se cancelan uno a otro. Todo esto parece bueno, pero no, eso es malo, dice. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Que si escuchamos y permitimos la resonancia del cielo dentro nuestro, y si no puedes escucharlo, entonces ve al aislador de tu palabra. Y en cuanto empiezas a leer su palabra, todas esas demás cosas comenzarán a quietarse y las cosas de este mundo se debilitarán a la luz de su gloria. Y de repente al comenzar a alimentar y escuchar a través de y orar, pedir, oh resonancia del cielo, necesito ayuda, ayúdame. Estoy siendo molestado adentro. Mi espíritu está inquieto dentro mío. Estas tentaciones se están haciendo fuertes. Ayúdame, Señor. Pinché donde no tenía que pinchar un enlace. Lávame, por favor, Señor. Que tu divino aislamiento, amortiguador, sea puesto dentro de nuestra alma. Y hay un aislador por cada frecuencia, cada tentación. Está escrito, Él ha hecho una manera, un escape, una salida. Así que no hay nada que el diablo puede tirar a nosotros, que Dios no tiene el remedio para eso. Y solo lo abres en una emergencia, lo abres, pone una emergencia, pon tu dedo sobre una escritura y dirás, oh, wow, oh, wow, mira lo que puse mi dedo sobre qué versículo. Gracias, Señor. No escucharé más. Y de repente, la voz que escuchaste se ha ido, se ha quietado, porque la otra vibración lo ha cancelado, así como canceló nuestras deudas en la cruz.
power. Oh, el poder de eso. Power of the blood. El poder de la sangre. The blood is a, such el poder es un efectivo, tan efectivo aislamiento amortiguador contra el pecado. Reclama la sangre. Tu sangre, Jesús. And all that resonance y toda aquella resonancia de maldad que disturba la parte adentro de nuestro ser, de nuestro espíritu, comienza a aquietarse, el enojo se aquietará. Algunos dicen, cuentan hasta 10. Bueno, es una manera de parar de escuchar, ¿no? Otros dicen, en otras circunstancias, los jóvenes, vete, tómate una ducha fría y pararás esta tentación. Necesitas esto poderoso que pare. Y esto es la palabra de Dios, para que las palabras del poder de su palabra, aún del nombre Jesús, 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 la vibración de ese nombre, que eso produce, nos va a afectar adentro para bien, va a quietar ese pozo vomitando dentro nuestro de maldad, llevándonos hacia la maldad, lo aquietará. Y volverá abajo. Y el enemigo, sus vibraciones no te podrán alcanzar. Y esto también funciona en forma inversa también. Cuando Dios y los cielos y los ángeles se acercan a nosotros, causa que nuestro espíritu empiece a vibrar. La misma frecuencia trabaja para lo mal, pero para lo bueno también. Lado inverso, llenándonos con buenos sentires, quitando problemas con los cuales vinimos, lavando, quitando los pensamientos malos, y de repente todo nuestro espíritu está en sincronización con el cielo. Es como cielo, es como el cielo, estar en el cielo, es como que estoy en el cielo. Sí. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Tu presencia es como el cielo. Estaba en el infierno hace 10 minutos, todos estos pensamientos, y de repente, paz. 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 Me olvidé ese accidente que tuve, los problemas que tenía hace un rato, lo que va a pasar mañana. Es como que de repente todo adentro se sincronizó con el cielo y estoy en paz. Y casi decimos como Pedro, oh, déjame quedar aquí, edificar un tabernáculo y vivir aquí. Sí, nos llena. Ahora de vuelta a donde empecé, la blessing. La bendición de Números 6:25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El brillo de la luz. La luz es una frecuencia. Es una vibración. La luz es aquel diapasón del cielo. Causa tu rostro brille sobre mí. Que significa ilumíname, enciéndeme, causa que yo brille, ilumíname a mí. Oh, qué hermosa bendición es esta. Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor cause su rostro brillar. ¿Recuerda lo que significa brillar? Es esa vibración de los cielos que causarán que el cielo que está dentro nuestro, la parte de Dios que está dentro nuestro, que resuene en resonancia hasta que estamos en completa, llenos de su gloria, llenos de su presencia, llenos de respuestas para los problemas de hoy, llenos de luz, llenos de paz, llenos de gloria. Así que acércate a Dios y a su palabra y aquellas influencias celestiales, y brillaremos en el medio del más grande tinieblas que pueda haber en este mundo. Jesús dijo, no paz como da el mundo cuando todo va bien. No, dijo, esa no es la paz que yo doy. La paz que yo doy es en medio de la tormenta, estar durmiendo como un niño,
sin ver o ser consciente de los peligros que te rodean. Porque el Señor está contigo. ¿Qué temeré si el Señor está conmigo? ¿Quién se levantará conmigo? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mío? Sí. Y mientras que esas nubes oscuras empiezan a cubrir más fuerte y más fuerte y más fuerte, hasta que esas vibraciones son plantadas como un chip quizás en la cabeza o se han puesto en tu cabeza, en medio de los problemas más grandes que llega a estar el mundo este, su palabra y su luz y su resonancia nos guardará en paz. Y que el Señor te conceda paz a medida que su luz te ilumina al brillar sobre ti. Padre, oh, cómo necesito those heavenly dampers, aquellos aisladores celestiales, to be placed around ser puestos me, alrededor mío, as a wall, como un muro surrounded me, rodeándome, as a wall of fire, como un muro to damper, de fuego para amortiguar, like a heavenly shield, como un muro celestial, to stop the fiery un escudo para parar las flechas encendidas del enemigo a nuestros corazones. Lord, I cannot, Señor, yo no puedo if you don't help me. Si tú no me ayudas. I don't have the will, yo I don't no have tengo the la voluntad, no tengo el poder. I don't have the strength, no tengo la fuerza to resist the wiles para resistir of the devil, the los tricks, ataques del enemigo, sus trucos. I cannot help seeing, I cannot no help puedo hearing, evitar ver y oír. I cannot help what's no going puedo around evitar me, lo que me rodea. But if, pero si, if you surround me, si tú me rodeas, please surround me, por favor, rodéame. From the fears that de los are temores que radian, the thoughts, los pensamientos radiando, the weakness, las debilidades de la vejez, the thoughts, los pensamientos of discouragement thrown my de desánimo que se tiran hacia nosotros, as I see the strength al ver las fuerzas seeping away, mermar. More than ever I need your más strength, que nunca necesito tu fuerza. I cannot stop. No puedo parar. No, how much I try, no importa cuánto I cannot trato, stop no puedo parar el resonar de la maldad me, fuera mío, for I am in rodeándome, this world, porque estoy en este mundo, world, aunque no soy de este because mundo. I'm in this world, y porque I soy dentro stop, de este mundo, no puedo parar. The vibration las ondas y vibraciones de maldad que me rodean every second of cada every segundo day, de cada día. I am at the mercy, yo estoy a la merced, excepto for thy light, de tu luz. And that's why I ask, y es por eso que te pido, surround me, rodéame with your presence, con tu presencia, surround me, rodéame with the vibrations of heaven, con el vibrar de los cielos. Cause your angels causa que tus ángeles acampen atrás alrededor mío como un aislador a las tentaciones de este mundo que me ofrece. Save me, sálvame, because I cannot stop, porque no puedo parar that evil pit within me, esa maldad dentro mío, ese pozo. With the evil that's outside, no puedo parar de que se sincroniza con la maldad de afuera de este mundo. Pero está escrito. Escrito está, está escrito. Está escrito. I will be yo seré your tower of strength,
una torre de fuerza. Yo iré delante tuyo y detrás tuyo. I will shelter you, I will keep yo you, I will te recogeré, you. Yo te guardaré, te protegeré. So Lord, así que Señor, I embrace yo abrazo the noise canceling aquella cancelación de ruido que cancela la maldad de este mundo. Me. Lo abrazo, lo que tú me ofreces. Fill me lléname with your light. Con tu luz. Let your glory y que tu gloria, let your presence, que tu presencia, your presence that's heaven, tu presencia que es cielo, I don't need it only in no a lo service, necesito solo en una reunión, but I need it always, I need lo necesito siempre, lo necesito en la noche, en mis sueños, I need it when I wake up, lo necesito al despertar. I need it when I read my emails. Lo necesito cuando leo mis emails. Lo necesito cuando visito a mis amigos. When I'm filled with the vibration cuando estoy lleno de las vibraciones, de las maldades que hay en las iglesias, los pastores, los problemas, esas vibraciones que me debilitan. Pero Señor, you are my hope. Tú eres mi esperanza. You are y tú eres the one that radiates aquel que irradia al cielo dentro mío. I ask for your dampers. Te pido por tus aisladores. In my mind, in en my mi emotions, mente, en mis emociones, in my body chemistry, aún en la química de mi cuerpo. Your healing, tu sanador, sanación, is the resonating of life, ese resonar de la luz, de la vida. And as they resonate, my cells are renewed, my body is renewed. Al resonar, mis células son renovadas, mi cuerpo es sanado. For you are my God, the healer. Porque tú, oh Dios, eres mi sanador. Surround me. Rodéame. And Jesus. Y Jesús. As we sang, como cantamos. I want you to be the center of my quiero life. Que tú seas el centro de mi vida. Shine your light. Brilla tu luz. Shine your light of brilla love. Tu the luz love de amor, the el amor you gave. Que en la cruz tú diste. To deliver me, para librarme from the shining of the darkness, del brillar de la oscuridad, de las vibraciones de maldad que nos rodea. Shine us, brilla sobre nosotros, ilumínanos. Jesus, you alúmbranos, are the light. Jesús, tú eres la luz, the vibrating light, la luz que vibra de verdad. Set me free. Líbrame by the con el brillar de tu luz. Oh, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. River of grace. Río de gracia. Oh, oh. How I need cómo necesito ese río. How I need that river. Cómo necesito ese río. Of love that de amor casts away all que echa fear. Fuera todo temor. Of mercy. Oh, I misericordia. Need all necesito the mercy toda that's available. La misericordia disponible. And grace. Y gracia. A river. Un río.
un río. Oh, I want to avail. Oh, quiero recibir y oír the sounds of heaven. Los sonidos del cielo. And my heart and soul y mi corazón and y alma y espíritu comienzan a mecerse de su contrario movimiento, a sincronizarse hasta que empezamos a pensar como Dios. Quizás tarde un rato, no será inmediato. Apenas empieza a moverse las ondas en ese piano y guitarra. Pero lentamente esas ondas, la influencia, y una y otra vez esa vibración repite, causa involuntariamente que ese objeto trate de sincronizarse de sus propias vibraciones, porque tiene su propia vibración aunque esté quieto, pero lentamente empieza, porque le atrae esa vibración, esa resonancia del cielo, y lo hace parar lo que está haciendo y empezar a moverse un poquitito, y después más, y después más. No te vayas, quédate en su presencia, sigue buscando, sigue leyendo las escrituras, y lentamente te darás cuenta que todo ha cambiado. Tu corazón está sincronizado ahora, moviéndose a los latidos del cielo, moviendo como los cielos y como los ángeles se mueven, moviendo como todos los cielos se mueven, como moveremos cuando estamos en los cielos, por esa celestial voz, vibración de vida, de luz. Aleluya. Brilla Jesús, brilla. Y como necesito el río. The Lord bless you. El Señor te bendiga. The Lord keep you. El Señor te guarde. The Lord cause el Señor cause su rostro to shine que brille sobre ti. The Lord have mercy. El Señor tenga misericordia sobre ti. And the Lord grant y el Señor te conceda shalom. Shalom. Let everything that has disturbed que todo lo que ha disturbado tu casa disappear. Desaparezca. Let it rise. Que se eleve. And let your light and your presence y que puedas quedar en su presencia as light cuando luz flow empieza a fluir como un río in your house en tu casa flow river fluye un río en tu casa flow fluye. Let the fountain que las fuentes be open. Sean abiertas. May all the vibrations of evil que todas las vibraciones del mal they are canceled. Sean cancelados. And your people, Lord. Y tu pueblo, Señor. We are your people. Nosotros somos tu pueblo. And we love your presence. Y amamos tu presencia. Corrabashia parabastai. Resonate. Resuena. Resonate. Resuena. Resonate. Resuena. In our hearts. En nuestros corazones.
Now fill y llena every heart, cada corazón. We are your people. Somos tu pueblo. We do not belong to this world. No pertenecemos a este mundo. We are not of this world. No somos de este mundo. All the vibrations of evil. Todas las vibraciones de maldad are not our meat. No es nuestra carne. Are not our food. No es nuestra comida. Shine. Brilla. And let the light. Y que la luz. Come and quicken. Venga y avive. Every smoking candle, cada pábilo que humea, every weakened heart, cada debilitado corazón, and may that light, y que esa luz heaven, del cielo, the glory of your presence, y la gloria de tu presencia, make us shine again, nos haga brillar nuevamente. Brilla Jesús. And to those y aquellas lámparas que están encendidas, refresh the oil, refrescales el aceite en los tanques, fill us, y llénanos, that our lights might last, para que nuestras luces puedan permanecer y durar. And set our lamps, y pon nuestras lámparas, to be a place, para que estén encendidas, ardiendo. Not only our wicks, no solo nuestras mechas, that we might be ablaze, pero que nosotros seamos todo ardiendo completamente con el fuego de tu Espíritu Santo. And that dispels, y que disipe every todo evil, negative, negativo, vibration, temerosa tentación de maldad. It is blocked. Sea bloqueada. Aleluya. 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 Receive. Just recibe. Solo abre tu corazón. Let those rays, deja que esos light, rayos estén sobre ti. Fill and dispel. Llena y disipa cada duda, cada temor, cada pregunta, cada preocupación. Listen to that vibration. Oye esa vibración. And your spirit responds. Y tu espíritu responde a su espíritu, shaking away, sacudiendo de ti the dust, el polvo, shaking the chains, sacudiendo y haciendo caer las cadenas. May that river, en ese río, away every obstruction, quita cada obstrucción, in our lives, en nuestras vidas, in the church, en la iglesia, so that not only rain can fall from heaven, para que esa
lluvia divina caiga del cielo, but a river can flow. Y un río pueda fluir. Fill the reservoirs. Llena los reservorios de nuestros espíritus. Until they are bloated. Hasta que están tan llenos, inflados. With the enlarging. Con el ensanchar de la unción de tu Espíritu Santo que ensancha el Espíritu. Enlarge our capacity. Ensancha nuestras capacidades. So we can receive more. Para que podamos recibir aún más. Que podamos recibir todo lo que necesitamos para caminar en este camino que está delante nuestro. Ensancha mi espíritu. Agrándalo. Llévanos al próximo nivel. That you have prepared que tú has preparado for each one. Para cada uno.